Love is perpetual energy. It never ends. It transforms. It's as if we have a precious gold box full of endless pearls, and that we can distribute them among the people we love. In a relationship, there is an evolution. We fall in love, we become passionate, we commit ourselves in some way or another, children or not, and at the end of the interaction, an emotional bond is created, and as such, cannot be broken. ¿Cuándo y por qué empezasteis a fotografiar bodas? Empezamos a fotografiar bodas hace ya bastante tiempo. Lo teníamos siempre dentro y en un momento determinado se pudo materializar. Yo creo que fue algo que lo teníamos muy claro desde el principio. ¿Trabajáis con alguna técnica o un estilo específico? De entrada es muy natural, sin poses artificiales. Cuida mucho que la pareja no esté todo el tiempo pendiente de la cámara, posando y todo ese tipo de cosas. Lo fundamental es no utilizar flash para que sea todo como muy fotoperiodístico, que no haya una invasión ni de flashes, ni de nosotros preguntando cosas, ni de nosotros, ay, repite, por favor, tal. Esto pasa quizás cuando hacemos una fotografía un poquito más artística, tanto durante el preboda como durante el posboda, incluso durante los preparativos, que ahí hay como un espacio un poquito más creativo por nuestra parte y consideramos nosotros que es necesario utilizar flash, sobre todo cuando la luz ya está muy baja y hay escenas importantes que no queremos que se hagan con excesivo ruido. ¿Qué palabras crees que te definen como fotógrafa de bodas? Que nos definen, porque contamos con un equipo profesional de fotógrafos, de videógrafos, editores, laboratorios. El estilo que más nos define es muy positivo, muy colorista, todo muy luminoso. Aprovechamos mucho la luz que tenemos aquí en Alicante, ¿no? Vivimos en un entorno privilegiado, creo yo. ¿Cuál es el gran desafío a la hora de fotografiar una boda? El gran desafío a la hora de fotografiar una boda son las emociones. Tanto con la cámara de fotos como con la cámara de vídeo, poder llegar a ese momento donde la novia, el novio o cualquier otro invitado se está emocionando. Si ese momento se pasa, ya no se va a volver a repetir. ¿Cuál es vuestra mayor fuente de inspiración para fotografiar a una boda? Lo que más nos llega a inspirar a nosotros es la propia pareja. Sucede algo como muy mágico, es durante el día de la boda. Todo sucede de una manera muy espontánea en el sentido de cómo surge esa inspiración, pero sobre todo son ellos. ¿Cuál es el momento más tenso o más divertido en una boda? Yo creo que el momento más tenso es el momento de la ceremonia y es el kit que envuelve todo lo que hay alrededor de la boda. Es el momento más difícil, es un momento también de muchísima emoción. Tenemos que llegar a fotografiar todas esas emociones. Y luego el más divertido, pues yo creo que en general son los niños, porque los niños siempre como que generan esa espontaneidad, están siempre creando escenas nuevas. ¿Cuál es el parte más duro de vuestro trabajo? La parte más dura es la cantidad de horas que pasamos el día de la boda. Pueden ser mínimo 8 horas, 12, 14 horas, estar todo el tiempo concentrados, vencer el cansancio de tantas horas de pie, tanta tensión. Tenemos que correr, saltar, a veces subirnos, bajar, echarnos. Y luego la cantidad de horas en el trabajo de edición, delante del ordenador, la gente eso no lo ve. Cuéntanos alguna historia que ha marcado vuestra carrera. A lo mejor el resto del equipo tiene algo que contar, ¿no? Que personalmente le haya marcado a cada uno de ellos. Somos unos 10, 12. Pero a mí personalmente no hay nada que a lo mejor haya marcado mi carrera en particular, pero sí que hay cosas que me han llenado muchísimo y que han hecho que yo me quiera seguir dedicando a esto toda la vida. Cuento caso de un par de familias que somos muy amigos ahora, en los que siempre se han casado toda la familia y todos nos han llamado a nosotros. Con esa familia en concreto, ¿no? Cuando acaba la boda y terminamos de trabajar, continuamos la fiesta con ellos. Es muy de agradecer, ya son amigos. Como estamos hablando sobre novios y clientes, ¿cómo sueles establecer la relación entre tú y ellos? Pues la relación con el cliente normalmente se establece a través de portales de bodas, también a través de la página web y también a través de las redes sociales y el boca a boca. La verdad que el boca a boca con nosotros también funciona muy bien por lo que comentaba antes, ¿no? Establecen relación a través de WhatsApp, email, llamadas de teléfono o incluso videoconferencias, porque trabajamos mucho con novios que viven en otros países como Inglaterra, Holanda, Bélgica, Alemania. Tenemos una gran afluencia de cliente nórdico y entonces trabajamos mucho por internet. Tenemos un equipo que habla varios idiomas. Para inspirar un poquito a futuros novios, si pudieras escoger una boda perfecta, ¿cómo sería?
una buena luz. Pediríamos un día que no lloviera, porque a nosotros nos gusta mucho la fotografía que sea muy colorista. Una luz así al atardecer, como ahora, que está cayendo, que es muy dulce, dulcifica mucho las facciones. Que fuese en una finca, todo al exterior, una tarde, noche de verano, con muchas flores, una decoración preciosa, muchos invitados pasándoselo súper bien. Una fiesta con mucha luz, con mucho humo, sobre todo donde de verdad haya gente que quiera pasarlo muy bien. Si os fuerais a casar y estuvieras contratando un fotógrafo, ¿qué tipo de preguntas le harías? Pues yo creo que lo más importante de todo, aparte del estilo y el precio también, porque todos tenemos un bolsillo, ¿no?, determinado, pero yo creo que es súper importante que haya feeling con el fotógrafo, porque va a estar todo el día de la boda, entonces esto es súper importante, que haya buen rollo, ¿no? ¿Qué piensas que te define como la mejor opción para ser el fotógrafo de una boda? ¿Qué te diferencia del resto? Dado que hoy la fotografía de bodas tiene una tendencia a fotografiar como con un estilo muy otoñal. Nosotros nos diferenciamos de esto bastante, no es que no nos guste ese estilo, a mí me encanta personalmente, pero dado que en Inglaterra fotografiábamos con este estilo ya hace años, cuando volvimos a Alicante, la luz tan blanca de aquí, de la Costa Blanca, refleja tanto los colores que es un estilo como muy colorista, muy positivista. Entonces yo creo que esto nos diferencia bastante en la gran mayoría. ¿Tienes algún pack especial para los novios? Sí, hay diferentes packs. Desde el pack básico, que sería solamente el día de la boda, con un preboda incluido y un pendrive muy bonito personalizado que regalamos a los novios. Siempre dos fotógrafos, porque para nosotros es súper importante que ese día quede suficientemente cubierto por cualquier cosa que pudiera suceder. Desde ese pack básico a uno que lo lleve absolutamente todo, preboda, boda, posboda, book 30-40 con hojas de luxe, con un acabado precioso que tenemos en el estudio, varios ejemplos para ver allí, books terminados de unas bodas preciosas donde no se deja la huella, un material muy, muy duradero, todo el día de la boda también completo con su vídeo, su película larga de 20-30 minutos aproximadamente, va a depender mucho de cómo sea la boda, un tráiler resumen que resume el día, te lo incluye todo. Y luego hay varios packs intermedios, que hay otros tamaños de books o que te incluyen o no incluyen preboda o posboda, por ejemplo. Pero lo más interesante aquí es tener en cuenta que los packs se pueden personalizar todos. Sí. Somos muy flexibles, que los novios pueden elegir el pack que ellos quieran, que lo pueden, pues quito esto, pongo aquello, este book me gusta más que el otro, este tamaño, etc. ¿Algún consejo para los novios que quieren la boda perfecta? Yo creo que sobre todo es la actitud. Lo más importante es tener unos novios con ganas de pasarlo bien en la boda, de aprovechar ese día que pasa súper rápido, y actitud ante la cámara, que tengan ganas de pasarlo bien, porque luego todo eso va a quedar súper bien reflejado y siempre va a dar un plus tanto a la película como a las fotos, que tengan esa actitud de mostrar su amor y de mostrar su energía, su alegría y su todo, ¿no? Pues Mónica, muchísimas gracias por tu tiempo y esta entrevista. Nos ha quedado mucho más claro lo que esperas de una pareja y tu manera de ver estas cosas. Gracias a ti, Olivia, por la entrevista y por darnos la oportunidad de haber podido explicar un poco así, resumiendo a grandes rasgos, en qué consiste nuestro trabajo. Y nada, de verdad, muchas gracias, porque bueno, hoy día 1 de diciembre, con este sol, que este día tan bueno que hemos tenido, ha sido un gusto y un placer poder charlar un ratito contigo.